muchachas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un maquillaje para los ojos. No vamos a usar pinceles, sino nuestros dedos. No hay limitaciones para este maquillaje realmente. Espero que lo hagan y que les guste. Como pueden ver, ya yo me adelanté y puse mi base en toda la cara, incluyendo contorno y rubor. Ahora vamos a continuar con los ojos solamente. Prepararemos nuestros párpados con corrector o base en crema, suavizando con ayuda de los dedos. Utilizaré una sombra dorada brillante y la pondré con pequeños toquecitos en mi párpado móvil. En el resto del párpado y en el arco de la ceja voy a rellenar con una sombra beige mate. En el hueso de mi párpado aplicaré una sombra naranja y quiero que el color se destaque. Utilizo una sombra marrón oscuro para la profundidad, la cual difuminaré en forma de V corta. Ahora con un poco de negro saturaré delicadamente esta profundidad. Utilizaré el mismo tono marrón para sombrear el párpado inferior. Retocaré el tono naranja que usé previamente y el beige mate donde haga falta. Voy a tomar una sombra beige satinada para iluminar el lagrimal y lo difumino. Debemos volver y tomar más producto todas las veces que sea necesario para todos los pasos del maquillaje. Este paso es a modo personal. Yo delinearé mi línea de agua en un tono beige y sellaré con un poco de sombra del mismo tono. Tú puedes hacerlo en beige, marrón o negro, o cualquiera sea tu preferencia. Solo debes recordar sellar con sombra del mismo tono para que el delineado no se corra a lo largo del día. Con un crayón negro delinearé la línea de las pestañas superiores y sellaré delicadamente con una sombra del mismo tono. Peino mis cejas con máscara transparente y aplico varias capas de máscara negra en mis pestañas superiores e inferiores. Para mis labios escogí un tono coral. De verdad, si son morenas, no tengan miedo en usar estas tonalidades porque nos quedan muy bien. Utilizo mis dedos para suavizar todo
y con un tono más oscuro que el que ya apliqué, haré sombras por la parte de abajo de mis labios y en las esquinas para crear mayor volumen. Un poco por la parte superior y ahora vamos a utilizar un poco de gloss para dar mayor volumen y brillo a nuestros labios. Y estamos listas.